Bueno, el genial Cristian Martin, igual que uno que yo sé, está enloquecido con las redes. ¿Ya estamos en Twitch? No, todavía no, no. Ten cuidado. Tengo, necesito algo que me ayude a alguien. Horacio, ¿me abrís la aplicación? Yo me ofrezco a ayudarte, Horacito. Mañana hacemos una transmisión vía Twitch. Que esté la gente bien preparada. Ya lo tengo. Twitch. Garpa, ya me puso ella el Twitch. Ah, y te bajé la aplicación, hace un mes te bajé la aplicación, Pagani. Yo ya te tiré la idea y todo. Cuando haya un partido, vos te ponés a comentar el partido en el Twitch. Pero además así le hablas al público, que es el problema que estaba teniendo Tinelli. Le hablas a los más jóvenes. Claro. Si el gallego Ibai tiene 5 millones de seguidores. Mis seguidores en general son jóvenes. Y bueno. Dale, ¿jóvenes de cuánto? 20, 18. Yo salgo a la calle. Me paro en la puerta de un colegio secundario y se me tiran todo encima. Ah, bueno. Vale, empezá a gestionar el aro de luz, por lo menos, Horacio. Más que nombrar aquella noche con el galancito. ¿Quién era? ¿Cómo? Martínez. Toda la gente se arrimolinó. Bueno, vamos a ver la experiencia de Asco Martin. Asco le dice el universo de rugby. Martin en Twitch, a ver qué podemos hacer, Horacito. Mira bien. A ver en Twitch. ¡Luz, cámara, acción! Nuestro aplauso para Bendita TV. ¡Bravo! Gracias, gracias. Bravo, vos también, aplaudí. Gracias, Bendita, porque es verdad. Dice que gracias a ellos logramos un montón de conquistas. ¿Cómo? Es cierto, es cierto. Estamos mejor iluminados, con mejor sonido, así que aguante Bendita, loco. Seguro, seguro. Así que ya saben, de acá en más, cualquier queja, no vayan al INADI, no vayan a ninguna fiscalía. No. Ustedes hablen, se lo pide a Bendita y es un logro. Aguante, Bendita. ¡Aguante, Bendita! ¡Empecemos! Los borrachines lo volvieron loco. Acá siguen desfilando los borrachines. Mira, acá están. Acá pasan, mira. Give me a minute, let me finish. We have a war in a minute. Ahora, ahora me está esperando ahí. Me voy a hacer un llavero con ese. El entrañable Paulo lo quiso fletar. Cantaban acá, que estaba acá esperando. No. ¿Es esto? A mí no. Ah, no, porque yo discutí con López, te decía, pero bueno. No, si no, no, si no querés salir, no salgas, Cris, no, no pasa nada, ¿eh? Yo no te quiero obligar. ¡Es una roca! Pero bueno, también, ¿viste? No, no, pero... Podemos ser lo que vos querés paciencia. Todo el tiempo. Madre. Pero es un programa de televisión. No, no, no lo hicieron nunca, al contrario. Tengo miedo que termine muy mal esto. Por eso, ahora se refugió en un canal de Twitch. ¿Será esa? Jorge, mirá que no anda. ¿Cómo es que hay que escucharlo? Hola, 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 hola. ¡Hola! Hola, ¿qué tal? Acá estamos. ¡Lo logró! Miren qué linda vista, el arco del triunfo cubierto con telas blancas. ¿Qué querés que te diga? Vamos a estar mostrando los lugares y que la gente pueda viajar un poquito con nosotros. Hola, ¿quién es? Hola. Con un cafecito acá. Hi, Vi. Está Vi. Ay, qué linda Vi, mi hija. Hi, Vi. Ay, mi amor. Todos saludemos a Vi. Todos digan hi, Vi. Vi de Victoria, no Vicky. Vi. Hi, Vi. Esto es mucho para mí. Son drogones. Hugo me trajo este café, un argentino que pasó. Ay, me quita acá, Hugo. ¡Corre, corre, Huguito! Estamos en el Arco del Triunfo, que está cubierto por estas telas blancas, arte moderno de un artista búlgaro. Escuchen, escuchen. ¿Qué te parece? A mí, para mí personalmente, es feísimo. Pero fíjate el tipo cómo la ve. La verdad que a mí no me causa nada verlo tapado, no me... Pero bueno, es muy subjetivo del arte moderno. El arte, todo tipo de arte. Otro más, dale, manda más. Así que, acá se me metió uno en el plano. Pero bueno, no molesta, se ve. Si no, lo invitamos a retirarse, pero no molesta. Vos tranquilate, tranquilate. Siempre ahí.
Bobby pululeando con teléfonos y demás. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás, chupapija? Escuchen, escuchen, escuchen bien. Acá pregunta la gente por qué está tapado el arco. Vean el video después, lo acabo de explicar. Thanks, Tony. No voy a andar explicándole todo el tiempo a todos los que se van agregando. Se enojó, loco. Pará. Y, el... Dale. Y, Decilo. No sé por qué se ve tan quemadora. Voy a bajar la luz. Sería que baja la luz. Me esperás, hermoso, que pasa el tren. Camardón. Ah, muy bien. Ahí miren, ahí bajé la luz y va mejor. Y sí. Acá me pregunta la gente, hablo 5 idiomas. ¿Está tapado? Ya lo expliqué. Ya lo expliqué. Miren el Twitch, no pregunten. Se picó. La gente me pone que soy el único de la tele. Acá hay una chica. Pero bueno, está bien. ¿Querés más? Hay uno que pregunta si estoy en el arco del triunfo. No, es el obelisco, genio. No, es el obelisco, genio. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Sí? ¿Qué hace? Acá se mete un señor curioso, chusma. No sabe qué puede hacer, si no, no sabe qué hacer. De esta manera, un vitaminado Christian Martin se emplea a fondo en su abnegado intento de manejar la tecnología cibernética de punta a fin de comunicarse con la gente sin interferencias de borrachines que lo acosen ni conductores que le tiren mala onda. ¡Vamos, pelado! Es cuestión de seguir transitando las calles de Europa, celular en mano, que ya van a ir queriendo esas transmisiones locas por internet. Eso sí, siempre con paciencia, ¿eh? Que tampoco está tan fácil la cosa. 3 días después. Bueno, acá estamos en vivo desde la Torre Eiffel. Mientras tanto, a cruzar los dedos. Fabuloso periodista, un amor. Pero tiene un carácter tan podrido. Fuerte, fuerte. Que pretendía que la gente, digamos, está en uno de los 10 lugares turísticos más populares de la historia del Arco del Triunfo. Pretendía que la gente no vaya a ver el Arco del Triunfo. Porque le estaba transmitiendo. Algún bobo se mete. Y sí, han pagado $10,000 para ir hasta ahí. Algunos. Es muy visceral. Pero bien, bien. Viste, es un buscador permanente. Sí. Pero inquieto, viste, inquieto. Sí, viste en un momento que se quedaba mirando serio sin hablar, es porque también en Twitch te aparecen todos los comentarios que te deja la gente. Entonces, y también es común que el que recién entra pregunte dónde está. Claro, no se va a tener que acostumbrar. Claro, si no, viene el obelisco, vos lo ves, ya lo expliqué. Claro, sí. Vos estás canchero. Mirá cómo canchereás, como diciendo, no se ha servido. Él dijo, ¿qué te reís? El obelisco. ¿Qué te reís? Alguno que le pregunta dónde está, si te arco el triunfo, ¿dónde va a estar? Bueno, pero ahora bien. No sé, puede ser una réplica. Claro. Puede igual ser... estamos todos esperando a que le dé un cascotazo a alguien, ¿no? Claro. Estamos todos esperando el sopapo o algo. ¿Qué pasa, Lionel? Ah, más pero que caricia al bañil. Dejate joder. Dejate joder. Tiene menos Twitch que Gustavo López. Este. No, no, pero no. Ustedes se llevan bien. Sí, bueno. Entrevistó más... el día del debut en... Ah, más o menos, porque se quiso colgar del bulto de Ibai, ¿viste? Y al otro le pasó el Fernando Niembro por toda la cara. Pero si es, este. Es un cementerio de B12, olvídate. ¿Sabés que me dijeron que Cristian Martin es hijo de Cristian Castro y Ricky Martin? ¡No! Pero pasado anabólico. Mira, la rodilla, ¿cómo está? No, la rodilla, no. ¿Qué rodilla? No, tengo lesionada la torcaza embalsamada. Tanto dale con alto. No, pero... Este es Messi modo Maradona. De este partido te quiero decir, Tito, que quedé más afuera que Cintia Fernández de La Paz. Bueno, pero esperemos que se recupere para la selección. Sí. Para los partidos. No, olvidate eso. Fundamental. Parece que el miércoles juega. En la semana que viene juega. ¿Y a vos quién te dijo? Se picó. ¿De dónde sabes eso? ¿De dónde sacas? No te puedo decir las fuentes, Leo. ¿De dónde sacas información? Dijiste que me había que sacar, que me había que... Yo te escucho todo. Mira. Todo. Dijiste que había que sacar el partido, no sé qué es eso. ¿Y si amigo de azar vos? ¿Por qué te tocabas tanto la rodilla, Pucho? Me tocaba la rodilla porque me tocaba la rodilla. Ah. ¿A ver qué te importa? ¿Y por qué movías así y pisabas? No, movías y pisabas. Porque te dolía. ¡Ay! De tanto tirarte quiebre a vos. ¿Eh? De tanto hacerte cañito a vos. Es picante.